Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fer, así que empecemos. Las madres. ¿Qué son las madres? Ok, si no sabes qué es una madre, primero, ¿tienes problemas mentales o no vives en este mundo? Pero para ti, ignorante amigo, las madres no son nada más y nada menos que esas personas que nos dieron la vida y que son únicas sobre la tierra. ¿Ya puedes bajar la chancla? ¡No! ¡Ahora di que somos lindas! ¡Dilo! Las madres siempre se preocupan por nosotros desde que estamos chicos. Es decir, se preocupan por nosotros desde que somos unos bebés. Y no importa qué tiempo o qué edad tengamos, siempre se preocuparán por nosotros como si fuéramos unos bebés. Podremos tener 45, 21, 35, no importa, siempre se van a preocupar. Eso quiere decir que van a pasar cosas como estas. ¿Quieres la cuchita linda de mamá? ¿Quieres la cuchita linda de mamá? Hijo, por favor, ¿puedes bajarle a la música? No, mamá. Aquí somos bien metaleros, así que no le bajamos a la música. Ándale, bájale a la música. Mamá. ¿Quieres la cuchita linda de mamá? ¿Quieres la cuchita linda de mamá? Mamá. ¿Quieres la cuchita linda de mamá? Yo soy la cosita hermosa. También, desde que estamos pequeños, las madres nos enseñan que tenemos que apoyarnos en ellas para poder hacer las cosas. Pues como comprenderán, a veces no todo es color de rosa. Y las madres pueden ser un poco mandonas. Por ejemplo, al parecer tienen un sensor cada vez que vamos a salir, porque nos mandan a 1.474.264 vainas al mismo tiempo antes de salir. Y no entiendo por qué. Otra cosa es la forma de llamarnos, chicos. Porque si una madre te llama a ti por cualquier otro nombre, todo está bien, todo está normal, todo está relax. Pero una madre te llama por tu primer nombre. Junior. Junior. Fernando. Fernando. Chan, chan, chan. También, chicos, otra cosa mala que tienen las madres es cuando hacemos algo que a ellas no les gustan que hagamos. Por ejemplo, si ellos nos dicen que no salgamos y nosotros salimos, dependiendo de dónde se encuentre, nos queda cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, si ella se encuentra en el baño, te quedan de 10 segundos a 5. Si se encuentra durmiendo, te quedan de 25 segundos a 3. Pero si no está haciendo ninguna de estas y tú lo haces... Güey, lo siento, pero me quito el sombrero ante ti. Un minuto de silencio por esa persona que perdí. Sí, era muy buen hijo. Sí. Pero ¿saben también dónde me matan las madres? Cuando ellas te corrigen, pero a la vez no quieren que tú le des explicaciones, pero sí quieren una explicación. No entiendo por qué hacen eso. Otra de las cosas que no entiendo son cuando ellas te corrigen por sílaba. No entiendo por qué, pero al parecer tienen una fascinación por hacer esto. Y es que siempre que haces algo malo, tu madre hace algo así. Felizmente se acerca su día y es un día muy especial. Así que el Día de las Madres subiremos la parte 2. Fer, te voy a decir una cosa. Llamo mucho a mi madre, pero muy mandona. Y a veces no sé qué voy a hacer. Así que lamentablemente... No sé, de verdad. Mamá, si estás viendo eso, te quiero mucho. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo estás. Recuerda darle like a este video si te gustó. También enséñaselo a tu madre para que pueda ver este video y te diga si sí ella hace esas cosas o no. Comenta acá abajo qué tipo de madre tiene. Y en fin, nos vemos en un próximo video. Yo soy Fer. Adiós. La cucaracha. Thank you.